Hola, buenas señoras y señores, aquí con el video en caliente, ¿no? Acabo de terminar de leer el capítulo 404 de Hunter x Hunter, ¿no? Y sí, como ustedes pueden apreciar en imágenes, Leorio ha vuelto. Alguien me dirá, oye, ay, ¿qué hizo Leorio? Pucha, ahora ha tenido protagonismo, ahora ha tenido un diálogo profundo. No, en realidad apenas salió en tres viñetas y esta es una de ellas, ¿no? No tuvo mayor participación más que. Sí, una sección importante dentro de la trama que se está llevando ahorita, pero él no es que haya hecho mucho. Incluso podríamos considerar que más realizó Schiedel, o Schiedel, de acuerdo a la pronunciación que cada uno le quiera dar, ¿no? Y oye, ¿y a quién están transportando? Y es que este capítulo también marcó, entre comillas, el, no sé si decir la muerte, porque el final no lo es, desde luego, ¿no? Del príncipe Halkenburg. Ahora. Sería la muerte de su cuerpo físico. Pero él continúa, porque él tiene esta habilidad de cambiar cuerpos, y bien al estilo Capitán Ginyu, pero con algunas condiciones más, ¿no? Y además, Kurapika cada vez se posiciona mejor y mejor dentro de todo este tema de la guerra de sucesión en cuanto a la consideración que los príncipes están teniendo con él. Porque ustedes recordarán, ¿no? Que lo hayamos conversado. ¿Dónde está, verdad? ¿Dónde está este señor, el tercer príncipe? Ajá, que está Shan Lei. Casi al final del capítulo pasado, él había aparecido a indicar, oye, ¿sabe qué? A su gente. Esta llama Kurapika. He escuchado que este muchachito conoce del Nen, ¿no? Que es alguien bravo para interpretar las habilidades. Y yo quiero que me digan cómo funciona este tema de las monedas que yo tengo. Y Kurapika va también, ¿no? A explicarle, o al menos la interpretación que Kurapika le puede dar a la habilidad de Shan Lei. Dicho sea de paso, antes de continuar con esto de la habilidad de Shan Lei y su diálogo con Kurapika, al final también apareció el Jiren y Ryodan. Oye, ¿qué hicieron? No tanto dentro de este capítulo, pero ya te dan un, ¿cómo te puedo decir? Un lineamiento a que se va a retomar pronto toda esta trama de Jiren y Ryodan. Y de hecho, ellos están en paralelo con el tema de que ha fallecido el príncipe Halkenburg. O al menos eso es lo que se transmite en las noticias. Nosotros, que tenemos otro punto de vista desde adentro de la guerra de sucesión, nos damos cuenta de que él se encuentra dentro del. ¿Dónde estás tú? Del cuerpo de Balsámico. ¿Dónde está Balsámico? Mira este bonito mural también, ¿no? De Hunter x Hunter, en algún lugar. Ahí está. Halkenburg ahorita se encuentra dentro de Balsámico, ¿no? Producto de su habilidad, como la flecha, ¿no? Alguien, sí, la versión resumida sería, perdón, que se trata algo parecido a la habilidad de General Ginyu, no. Y es que la pregunta, y un desarrollo como creo que aproximadamente 2 páginas a 3 páginas, los Ladato Gashi, en el sentido de que, ¿cómo funciona esta habilidad de Halkenburg? Es decir, ¿qué pasa cuando Halkenburg manda su alma o su espíritu, bueno, llámenlo ustedes como deseen, a otro cuerpo? Ya, ok. La conciencia de Halkenburg está aquí, en el cuerpo de Balsámico. La pregunta sería, ya, ¿y dónde está dónde está la esencia? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está la conciencia de Balsámico? ¿Dónde está en ese momento? La respuesta que se da, para tratar de hacerlo de una forma más o menos resumida, es que está dormida, ¿no? Hay una especie de límite de tiempo para que después se pueda volver al cuerpo original de Halkenburg. Pero el cuerpo de Halkenburg va a despertar unos síntomas que van a derivar en su resultado, entre comillas, muerte. Y eso es parte del plan de Halkenburg para buscar despistar a Benjamin. ¿Dónde está Benjamin? Ahí está, ¿no? Y que Balsámico pueda acercarse al haberle indicado. Sí, ha cumplido con la misión. ¿Cuál es la misión? Matar a Halkenburg. A Maña le va a decir a Balsámico. Benjamin le dice a Balsámico, está muy bien, ya puedes volver. Pero de eso se va a aprovechar Heikenburg para, dentro del cuerpo de Balsámico, buscar darle ese golpe a Benjamin. Pero tampoco va a ser sencillo, porque Benjamin de por sí algún as bajo la manga de tener. Pero yo me reafirmo en lo que le comenté en videos anteriores. Benjamin está totalmente acorralado. A ver cómo se la rifa. Pero será cuestiones de él, ¿no? Mientras tanto, Togashi publicó esto en su Twitter, ¿no? Una imagen de Gon y Killua. Togashi continúa dibujando a ritmo parejo, lo cual nos agrada mucho, ¿no? Creo que está sacado el capítulo
422 o 432, si la memoria no me falla. Pero recientemente en la madrugada compartió, había compartido la imagen de Gog nada más. Y ahora le agregó a Killua. Quizás agregue más, pero eso será después, ¿no? Ahí está. Eso es lo que ha estado compartiendo Togashi, este genio, ¿no? A ver. Ahora, a la noticia de que Halkenburg ha muerto, se pueden apreciar reacciones de los príncipes, sí. Algunos lo toman con un poquito de indiferencia, o al menos eso parece, como la príncipe Camila. Si ustedes saben que el artículo, como se define a los príncipes, es un poquito raro. Si sea femenino, se le dice príncipe. Bueno, aquí en esta historia. Pero, también pudimos nuevamente ver, estoy mal de la garganta hoy día, a este señor, Serenic, porque continúa entrenando. O sea, no le están dedicando muchas viñetas, pero lo poquito que sale está bajando cada vez más su tiempo. ¿Ah? Él está buscando llegar a la marca de un segundo, lo cual ahorita ya de por sí está en un nivel prodigio, y él está buscando batir incluso esa marca. ¿A dónde llegará? Bueno, más bien, ¿cómo le van a ganar a este loco? Esa es la pregunta. ¿Cómo van a superar esta amenaza de Serenic? Está más difícil, ¿no? Está más complicado. Pero a grandes rasgos, eso es lo que ha estado pasando en el capítulo. ¿Hay movimiento? Sí. Y yo creo que va a derivar esto, de todas maneras, en la muerte de uno de los príncipes. Para mí, sería Benjamin. Bueno, oficialmente, Halkenburg ha fallecido. Realmente sabemos que ha trasladado su conciencia. Leorio ha aparecido, sí, pero Leorio es más un cameo todavía, ¿no? Y Kurapika sigue posicionándose mejor. El Ryodan está nuevamente de vuelta para buscar seguir yendo contra los Heili, contra esta familia, ¿no? De Morena. Vamos a ver qué ocurre. Pero algo grande va a pasar en estos próximos capítulos. Chau, chau. Permiso. Ah, y por cierto, sí, se me estaba olvidando. Sí, acerca de la habilidad de las monedas. Kurapika le explica la habilidad de las monedas a San Lee. Se me estaba pasando. Y la versión que le da Kurapika es que cada monedita, claro, obviamente tiene un significado, pero va creciendo con el correr del tiempo. San Lee, se me va a pasar esta vaina, ¿no? Le da una moneda a Kurapika, y cuando le da la moneda a Kurapika, cambia el valor de la moneda. Kurapika le devuelve la moneda a San Lee y vuelve a cambiar. Entonces, aparentemente, es como que Kurapika va diciéndole algo a San Lee. Pero, al mismo tiempo, Togashi nos deja ver lo que Kurapika va pensando. Es decir, le dice algo, pero por dentro está maquinando. Es decir, sí, señor San Lee, que usted esto le va a permitir. Es una habilidad que le servirá con sus súbditos cuando usted sea rey. Ah, bacán, dice San Lee, qué chévere. Pero por dentro Kurapika, aparentemente es una habilidad que es semi-coercitiva, que te semi-obligará a algo. Ok, pero por el momento parece que es mejor estar de buenas con San Lee. Así que voy a tomar esta monedita. No creo que sea un efecto que sea tan perjudicial para mí por el plazo que tiene, ¿no? De 10 días. Bueno, eso es. Y San Lee queda bastante complacido por lo que escucha de Kurapika. Veamos qué pasa. Pero ya están enlazando nuevamente con lo del Ryodan. Y en breve también con lo de Lusurus también. ¿Qué va a pasar con esta incursión de la, bueno, el avatar de la príncipe Kasho, Senritsu y Fugetsu, con Kaiser contra Lusurus? Ya se viene eso también. Chau, chau.